Saludo a toda la audiencia de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Diana Castañeda, corresponsal desde Colombia para MSP Latino. Hoy nos acompaña Nena Nissen, quien es experta en nutrición y quien acompañó a Roby Draco Rosa en su proceso de recuperación del cáncer. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, un placer. Mira, no tiene que decirme doctora, soy nutricionista. Pero gracias por el título. Bueno, Nena, entonces agradecemos mucho tu compañía en la emisión de hoy y quisiera empezar por contarle a la audiencia cómo nace la idea de sanar a través de la alimentación natural. Mira, estaba bien joven y estuve enferma también. Tuve cáncer y cuando me vine aquí a los Estados Unidos, tenía 24 años y estaba cáncer free. 10 años después me diagnosticaron que lo tenía de nuevo. Y tú sabes, cuando uno llega a un país extraño, la situación económica es un poco difícil. Y entonces, cuando fui al doctor, el doctor me dijo que tenía solamente como 4 meses de vida sin quimioterapia. Y entonces yo dije, bueno, ni modo. Aquí tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y en la casa donde vivía, había una señora que también tenía cáncer y me comentó que quizás debería de ir a un show que estaba en un lugar por aquí. Entonces fui, conocí a una doctora. Ella tuvo cáncer también y se curó solamente con la alimentación. Entonces, como mis alternativas no eran muchas, yo dije, bueno, si funcionó para ella, también tiene que funcionar para mí. Y ahí fue donde yo comencé a investigar, comencé a experimentar, y cuando regresé del doctor 6 meses después, todavía estaba viva. Y me dice el doctor, ah, pensé que ya estabas muerta. A veces me entiendes la manera en que le dicen a uno, las cosas no son de la mejor, pero yo estaba contenta de estar viva y continué haciendo lo que yo hacía y me estaba dando resultado. Y de ahí comenzó la pasión, ¿me entiendes? Sobre enseñarle a otras personas que tienen que confiar en lo que uno está haciendo y no mirar la alimentación como algo anticuado o que no le va a resultar. Porque sí resulta, si uno pone su corazón y su dedicación y la fe en lo que uno está haciendo. Pienso que la gente debería de poner más atención a la alimentación. Recordamos a toda nuestra audiencia que nos encontramos en este momento en vivo y quisiera preguntarle a Nena, ¿qué es alimentarse bien? Bueno, para mí, alimentarse bien es evitar los productos lácteos, las carnes, que en realidad, en lo personal, que estoy hablando de mí, no tienen ningún valor nutritivo, como Nena Nissen, ¿ok? Y los daños perjudiciales que te conllevan cuando tú comes mucho carne, muchos azúcares y cantidades de comida, en realidad. El cuerpo tiene la capacidad de sanarse siempre y cuando uno le da las condiciones correctas, ¿viste? Disculpa que mi español se está poniendo cada día peor. No te preocupes. Quisiera saber por qué la leche no es recomendable, la leche y la carne específicamente. Por ejemplo, la carne, te voy a decir la carne. En primer lugar, la vaca, comenzamos con la vaca. La leche de la vaca fue creada para, no para nosotros. Nosotros no somos, es cuando necesitamos esos nutrientes. Y en realidad, la leche de la madre es solamente 3% de proteína comparado con lo de la vaca, ¿viste? Y en lo referente a la carne no tiene ningún tipo de fibra, es pura gordura. Y pienso que comemos demasiado carne, que al final ni la podemos procesar y se queda allí estancada, causando inflamación, causando todo tipo de enfermedades que la gente nunca, ¿cómo decirte?, liga la carne con las enfermedades. También es difícil de digerirla, ¿viste?, en comparado con los vegetales. Aparte, además de estos dos alimentos,
¿Qué otros alimentos son los que las personas deben eliminar completamente de su dieta? Mira, depende también de la condición que estés. Si alguien está enfermo, tienes que tomar medidas drásticas, obviamente. Pero si alguien no está tan enfermo, porque en realidad cuando uno hace cambios drásticos es cuando uno está enfermo. Cuando uno está sano, la gente piensa que uno va a vivir para toda la vida, ¿viste? Y toma mucho, exceso de sal, a veces cuando uno quiere decir algo se le escapa de la mente, pero en realidad las comidas grasosas, la comida como le dicen en Colombia, pienso que en Colombia que dicen toda la comida chatarra, la comida que vienen en las calles, que en realidad no tienen ningún valor nutritivo. Y también uno a veces come demasiado azúcar, ¿viste? Y el azúcar prácticamente es como que si fuera un veneno. Y si uno está con cáncer, el cáncer se alimenta con el azúcar. Entonces, te digo, si tú estás enfermo, no estás comiendo azúcar, evítalo. Y verás los resultados. Mira, hace tiempo, hace quizás como unos, como un año, estaba con Draco, inclusive, en su finca, y tenía una, tenía un programa que estábamos haciendo. Y entonces, llegó bastante gente y me preguntaban, mira, dice, mira, tengo estas manos, mira cómo las tengo, están sumamente inflamadas y me duelen todos los huesos. Estoy siempre cansada. Y entonces le digo, ¿y tú estás comiendo mucho azúcar? Pues sí. ¿Y por qué no intentas? Le digo, dejarla por tiempo y vas a ver los resultados. Ah, no, entonces no. Y por ese lado vamos a ir, eso es demasiado fuerte. A mí me encanta el azúcar y de algo no vamos a morir. Esa es la actitud que a veces tomas, ¿viste? Cuando le dices a alguien, mira, concéntrate más en comer comidas livianas. Come muchas vegetales que te harán muy bien, las lentejas, el maíz, siempre, siempre, cuánto es orgánico. El otro día estaba escuchando una entrevista de una señora que tiene 116 años. Y cuando le preguntaban a ella, ¿qué es lo que usted se alimenta? Y la señora decía, pues lentejas, frijoles, arroz, quinoa, cosas bien sencillas que uno debería de como decirle, respetarla un poco más. Porque en realidad esa es la manera que uno debe de comer. Claro, la nena siempre nos, pues he visto en las otras entrevistas que dice mucho de prevención. Lo primero que hay que hacer, pues lo que se debe hacer es como prevenir llegar hasta las enfermedades crónicas. Pero ya cuando un paciente le detectan el cáncer, ¿cómo empezar esa dieta? ¿Con qué debe empezar? Como te digo, eliminando todos los productos lácteos para comenzar. Todos los azúcares también, porque se alimentan por el azúcar. Y prácticamente practicar una dieta a base de planta. Eso es lo que hice con Draco y es lo que he hecho con muchos de los pacientes que he trabajado, siempre diciéndoles, mira, concéntrate en los vegetales, que quizás no te vayan a salvar la vida, pero sin embargo, quizás no te van a curar el cáncer, pero sin embargo, van a prepararte el cuerpo para cualquier cosa que tú puedes enfrentar. Pasemos ya al tema de Robbie Draco Rosa. ¿Cómo fue el proceso con él? ¿Cómo fue la experiencia? Mira, para mí Draco fue una persona muy especial. Yo no sabía ni quién era él, ¿viste? Yo estaba haciendo un examen de sangre en una conferencia, él vino ahí, tenía una cita con el doctor no lo pudo atender, me dijo que lo atendiera yo. Me di cuenta cuando le vi la sangre que él tenía cáncer, le dije que fuera a hacer otro examen en otro lugar. Y entonces, después, días después, o una semana después, me habló y me dijo que le habían diagnosticado el cáncer. Y me preguntó que si yo sabía que lo tenía. Le dije que sí, porque me había fijado en la sangre, en el examen, que sí lo tenía, pero el doctor me había dicho que no le dijera nada. Entonces yo le digo, mira, tenés que cambiar de la manera que estás haciendo. Obviamente, lo que estás haciendo hasta el momento no está funcionando, no te ha llevado a este momento. Entonces fui a su casa, le enseñé cómo hacer sopa, cómo hacer ensalada, cómo hacer enderezo. Y a mí lo que me encantaba de él, ¿sabe qué era? Que él nunca me dijo, no me gusta, no lo quiero hacer. Él siempre decía, si es bueno para mí, para adelante con Dios. Era siempre lo que él me decía. Y él estaba tan dedicado, ¿me entendés? A su alimentación, era increíble.
y también tenía fe en lo que él estaba haciendo. Y por lo tanto, era bien fácil trabajar con él. Él me decía, todo está muy rico. Siempre me decía, me encanta, me siento bien. Aunque estuviera perdiendo el peso, pero sin embargo, tenía tanta energía que era increíble, ¿viste? Y la prueba estaba que los números estaban bajando. Él tenía 3 tumores en el estómago y por todo lo que hicimos, se habían quitado 2 y casi el 90% del otro. O sea, y funcionó lo que estábamos haciendo. ¿En qué fase del cáncer estaba él cuando comenzó la dieta con usted? Yo tenía, y eso que si mal no recuerdo, tenía 3 o tenía 4. O sea que estaba avanzada, ¿viste? Ya estaba avanzada. Bueno, ¿de qué se trata El secreto de la vida a base de las plantas? Mira, el libro El secreto de la vida a base de plantas es prácticamente como lo dice el título. Es a base de plantas. Ahí te hablamos de, los beneficios de todas las plantas, lo importante que es concentrarse en las hierbas, cómo hacer ensaladas, cómo hacer aderezos, cómo hacer sopa y el porqué de comer así, ¿viste? ¿Sabe? Algo bien lindo, escriben y nos dicen, o cuando vamos a conferencias, nos dicen, estoy comiendo solamente los libros y se me ha quitado la diabetes, se me ha quitado la inflamación, ya me siento mejor, he perdido peso. Los testimonios que la gente nos da cuando nos dicen que están comiendo solamente dedicado a lo que está en el libro. Entonces, es una bendición, ¿viste? Hay una receta muy particular que mencionan en el libro de un batido con el que como que comienzan para desintoxicar el cuerpo. Cuéntenos brevemente de qué se trata esa receta y digámosle a nuestra audiencia cómo la pueden hacer. Tienen que comprar el libro primero, ¿ok? Claro. Pero la receta es muy fácil y si no tienes todos los ingredientes los puedes intercambiar con otro. Lleva espinaca, lleva zucchini. Cucumber, y le poníamos clorofila, wheatgrass, aguacate, agua y limón. Prácticamente era eso, ¿viste? Pero sí, y lo batías bien, lo licuabas, si no tienes una licuadora, nosotros usamos la Vitamix, pero si no tienes una, la licuadora que tengas en tu casa también funciona muy bien. Y lo tomaba 3 veces al día, y te digo, es como que si fuera una comida completa. Pero lo importante es el limón, porque el limón le da un sabor muy rico. Y como te digo, si no tienes todos los ingredientes, ponle 2, ponle 3. Y a mí lo que me encanta, ¿sabes qué? Especialmente con las personas que tienen la presión alta, es ponerle un poquito de chile. Está muy rico. Y le pones también el hielo, porque el hielo hace que no se caliente mucho cuando esté en la licuadora. Bueno, eso es el jugo. Después de haber sobrevivido a un cáncer, Y con todo este proceso de la alimentación que nos está comentando tan interesante, ¿recomienda usted las quimioterapias? ¿Qué piensa de este tratamiento? Mira, para mí esa es algo muy personal. Y yo se lo dije a Draco. A Draco nunca le dije yo, mira, no te vayas a hacer la quimioterapia, ni tampoco se la voy a decir a otra persona. Eso es algo para unas personas funcionan, para otras no. Entonces, como te digo, es bien personal. Y en realidad, a veces uno tiene que hacer cosas de la medicina convencional para curarse. Yo no estoy en contra de la quimioterapia. Si la necesitas y crees tú que te va a curar, pues hazlo. Pero sí, la alimentación tiene que estar acompañada con otro tratamiento, con el tratamiento convencional. Mira, te voy a decir algo. Yo no opté por la quimioterapia porque para mí personal, era como que si tienes un garaje y está lleno de ratones y te tiran todo ese veneno, ¿verdad?, en el cuerpo.
No, no vas a te, lo, quizás quedaste los, mataste los ratones, pero ya tú, tampoco no tienes el garaje. Entonces digo yo, no, para mí no quiero eso, porque ya yo había pasado una vez por eso y decidí no hacerlo. A veces lo que necesitamos es el tiempo para curarnos. Y digo, bueno, voy a optar por la comida y a ver cómo me va. Y mira, tengo 60 años y todavía estoy aquí. Pero de nuevo, es algo bien personal. Bueno, y ya para terminar, quisiera saber qué se siente haber vencido el cáncer a través de una terapia impuesta por usted misma. No entendí la pregunta. ¿Qué se siente haber vencido el cáncer tomando usted misma la iniciativa del proceso de alimentación saludable? Mira, yo pienso que es como, no sé cómo es la palabra en español, pero en empowerment, de saber de que lo que estaba haciendo estaba bien y contenta, ¿me entiendes? Obviamente, de haber bendecida por haberlo vencido y por estar viva prácticamente. No sé en realidad cómo responderte esa pregunta, pero feliz de que lo que estaba haciendo ya había funcionado. Es lo único que te puedo decir, estaba súper feliz, especialmente cuando llego a la clínica y me dice el doctor, pensé que ya estaba muerta. Digo, mira, usted leo que ya estaba listo de quemarme, cortarme y envenenarme. No, estaba súper contenta, especialmente porque tenía un hijo y tenía alguien por quien vivir. Solamente eso, ¿viste? Nena, cuéntenos cómo está Rovira Corroza en este momento, después de haber pasado por todo esto y haberse sometido, por así decirlo, a este proceso tan sano como es esta dieta saludable. Mira, él está súper contento y él está súper saludable y él está súper bien. El otro día inclusive estábamos hablando y me dice, mira, quiero ir de nuevo a hacer una limpieza. Trabajemos en eso. Le digo, ok, está bien, estoy trabajando en eso, preparándole una limpieza a él para, porque tú sabes que él terminó haciendo quimioterapia también y también lo injertó, pero él está bien. Él cree en la dieta a base de planta y sabe los resultados que tuvo y siempre la recomienda. Y él, ¿me entendés? Él siempre regresa a comer saludable. Siempre. Él es bien estricto con lo que hace. Además, porque lo hemos visto en redes ya bastante influenciado por el tema de las plantas y por el tema de la comida vegetariana, ¿no? Entonces, va por un Claro, buen camino. porque él es testimonio, ¿me entendés? Tiene un muy grande que contar a la gente de la quimioterapia habla, pero recuerda que la alimentación es muy importante de la sanación y que uno debe de tomarla muy en serio también. He trabajado con tantas personas. Mira, la gente siempre me pregunta por Draco, porque obviamente, ¿me entendés? Él es famoso y la gente lo quiere muchísimo. Pero hay otras personas, ¿me entendés? Con las que he trabajado que igual se han sanado y optaron por irse directamente con una alimentación a base de planta. Y hoy día están vivos y están súper bien también. Bueno, nena, muchísimas gracias por el tiempo brindado para esta emisión. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. No, solamente me entendés, decir a la gente que compren el libro y que le den una oportunidad a los vegetales y van a ver cómo se van a sentir. Porque te digo una cosa. Cuando tú haces un cambio, a veces es difícil, y es difícil, ¿me entendés?, estar tan estricto con esa dieta, pero los resultados son increíbles, que nunca vas a querer cambiar a comer la comida chatarra. Bueno, nena, muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Soy Diana Castañeda, hasta una próxima ocasión y recuerden seguirnos bajo nuestra plataforma @revistaMSP. Feliz tarde.